Hoy contamos lunes 26 de agosto de 2019. El saludo cordial a toda la teleaudiencia de Visión al Sur, un nuevo servicio informativo de Notigirón, el enfoque semanal del cantón. Llegamos a los cantones Girón y Santa Isabel por la señal de cable y a todo el mundo por internet en achiras.net.es y sus redes sociales. Invitados a participar mediante llamadas telefónicas al 2275-573. Les recordamos que este es un servicio informativo de categoría I y con materiales informativos o de opinión, todos ellos aptos para todo público. Los titulares les damos a conocer de inmediato. Policía da a conocer las estadísticas delictuales del Cantón Girón. La seguridad es labor de todos, indica el jefe policial y llama a la unidad. Hoy en vivo estará con nosotros el señor profesor Juan Quito Isaca, director del Club Deportivo La Academia. $31,000 al año es el ahorro por la reducción de sueldos del GAD Municipal de Girón, es la información. Y fue posesionado el nuevo director del hospital, Aida León de Rodríguez Lara. Director Zonal 6 de Salud habla del hospital y su futuro. La Asunción prioriza sus obras conforme a lo que dictamina la ley. Y la plaza de ganado, camino a la desaparición. Esta y otras informaciones en el transcurso de este servicio informativo que cada día lunes llega a partir de las 19 horas de Ecuador y las respectivas retransmisiones los días martes, miércoles y jueves a las 8, 12 y 19 horas. Antes de empezar con las informaciones, expresamos nuestra nota de pesar y solidaridad con los familiares de quien en vida fue el señor Flavio Polibio Guzmán, quien falleció el viernes 20 y 3 de agosto. Paz en su tumba. Atención a las farmacias de turno. Farmacia Girón, localizada en la calle Córdoba, 1243 y 3 de noviembre, esto para el Cantón Girón. Teléfono es el 2275-652. En el Cantón Santa Isabel, Farmacia María Paula, localizada en la avenida Cañaribamba y Pasaje. Teléfono 227-1257. Y en la Asunción Enis Farmacias, en la vía Girón Pasaje, teléfono 202-0250. El señor Jairo Naranjo, presidente de la Junta Parroquial de La Asunción, nos dio a conocer su opinión sobre los primeros 3 meses de gestión. Además, comentó sobre la priorización de las obras del presupuesto participativo para el año 2020 y otros aspectos. Específicamente en estos 100 días de administración lo vemos de una manera positiva. Hemos tenido ya varios alcances dentro del GAD parroquial. El trabajo positivo y conjunto que venimos realizando a través de la administración de cada uno de los compañeros vocales y también con las diferentes instituciones como es el GAD municipal y asimismo la prefectura de La Suay. Al momento tenemos un trabajo conjunto que venimos realizando con la unidad educativa Remigio Crespo Toral, directamente en lo que es al cuidado al medio ambiente. Hemos realizado la construcción de una fosa para generar abono orgánico. También hemos implementado varias trabajos dentro de cada una de las comunidades, el mantenimiento a las canchas, el mantenimiento a las casas comunales, a los espacios públicos de cada una de ellas. Estamos ya próximos a terminar en la comunidad de Santa Rosa, ya lo hicimos también en la de Cochaloma, previo asimismo a cada una de las festividades que ellos van realizando. Ya se ha venido dando este mantenimiento y estamos ya prácticamente nos está faltando lo que es Pichanillas y Cooperativa Lenta y estaríamos cerrando ya con este mantenimiento en cada una de las comunidades. Efectivamente, hemos acompañado a los técnicos del GAD municipal en la socialización. Hemos ido haciendo un trabajo muy responsable en este sentido. Hemos buscado o identificado en cada una de las comunidades varios accionares que están por hacerse a cargo del GAD municipal y específicamente ya en sus competencias. Tenemos varias comunidades en las cuales el dinero del presupuesto participativo se ha dejado para lo que es agua potable en comunidades como Lumauco y la comunidad de Cedro Puro. Asimismo, en otras comunidades como la de Santa Rosa, Naranjito, hemos dejado el presupuesto para los estudios del alcantarillado y asimismo la ejecución del alcantarillado. Sabemos que el presupuesto participativo es un poco reducido,
pero ya al tener el terreno, al tener todos los requerimientos, podemos a lo mejor acceder a un crédito con el Banco del Estado. En este sentido, también como gobierno parroquial nos estamos sumando al trabajo mancomunado del gobierno municipal para poder ir ejecutando estos proyectos. Asimismo, aquí dentro del centro parroquial, tenemos el dinero prácticamente se direccionó a la construcción de la planta de aguas residuales de aquí del centro parroquial. Una obra muy necesaria, una obra básica, una obra que va a garantizar la salud de las demás comunidades, aguas abajo prácticamente que hay un cierto foco de contaminación en las aguas de riego. Se ha planificado el construir esta planta para mejorar el estilo de vida de cada uno de los asuncionenses. Como gobierno parroquial estamos próximos a obtener el recurso de la Tasa Solidaria 2019. Entonces hay el compromiso del gobierno parroquial de mantener muy bien las vías. Estaríamos ejecutando a más tardar unos 2 meses y medio y estaríamos ya dando la solución a las vías. Por eso ha habido el compromiso de las comunidades de direccionar a los servicios básicos el recurso del presupuesto participativo. Tenemos varias necesidades y una de ellas es el turismo, enfocarnos a un turismo que dé a conocer a nuestra parroquia. Tenemos varios atractivos, tenemos en la parte alta la cara del Inca, como la conocemos en el Cerro San Pablo, en la parte alta lo que es Tuncay. En las nieves tenemos el Bosque de Piedra. Aquí en la parroquia La Asunción tenemos el mirador de San Alfonso o el mirador de Mamachuca, como varios de los asuncionenses lo hemos catalogado con todo ese cariño. Entonces yo creo que viene el trabajo ya con todo hacia el turismo. Hemos hablado tanto del turismo, pero ¿qué se ha venido dando hasta el momento? Nada. Y para hablar de turismo tenemos que mejorar estos espacios. Y hablando de la parroquia La Asunción, el 8 de septiembre se aprestan a celebrar sus 167 años de parroquialización. Para la próxima semana les tendremos el detalle de la programación preparada y también contaremos con la presencia de las candidatas a reina. El GAD Municipal de Girón comunica la suspensión del servicio de agua potable en el sector de Cachiloma para este miércoles 28 de agosto en el horario comprendido entre las 8:30 a las 11:30 debido a la ejecución de trabajos de conexión de la tubería del tanque nuevo a la red de distribución que servirá de agua potable, a Cachiloma. Recomendamos tomar las precauciones necesarias. Es un comunicado que nos han enviado desde la Municipalidad de Girón. Para finalizar la colonia vacacional, vamos en Chiva del proyecto Cuyuy, Descubriendo Talentos, liderados por Jason Mosquera, anuncia una actividad nunca antes desarrollada en Girón. Vamos en Chiva, Gincana 2019. Conforme a los datos proporcionados, se cumplirá el sábado 31 de agosto en el Parque 25 de junio. Ese día habrá una reunión técnica para reconocimiento del circuito a las 8:30. La competencia arrancará a las 9 de la mañana. Será una modalidad abierta en la que todo el público podrá participar en bicicletas de carrera, MTB, ciclocross, BMX, etc. Se aconseja equipo de ciclismo y será obligatorio el uso de casco. Serán pruebas con poca dificultad técnica, siendo superable por cualquier participante. Las inscripciones están abiertas a través de mensajes en las redes sociales de Cuyuy Descubriendo Talentos, en Facebook Cuyuy Descubriendo Talentos, en Instagram Cuyuy-DT o al WhatsApp 099-052-3783 y como última opción el mismo día del evento. Habrán varias categorías clasificadas en femeninas y masculinas. Guaguas de 5 a 8 años, preinfantil de 9 a 12 años, infantil de 13 a 14 años, juvenil de 15 a 17 años, adulta para mayores de 18 años. En todas las pruebas se habilitará una zona debidamente señalizada, la salida será individual, la gincana estará compuesta por una serie de curvas y obstáculos y siguiendo un recorrido con las distancias aproximadas. Todos los participantes puntuarán en la competición, el ganador será quien menos puntos acumule. Quien más fallas cometa, más puntos obtendrá. 0 puntos sería el puntaje perfecto al cual se sumará el tiempo de recorrido. Así es que inscribirse para la Gincana Cuyuy, vamos en Chiva. Vamos a una pausa. Al regresar estaremos conversando con Juan Quito Isaca, directivo del Club La Academia. Ya volvemos.
Andrés Patiño Odontología, desde el año 2008, nuestra misión es brindar servicios de óptima calidad enfocados en la educación continua de nuestros profesionales, utilizando equipos de última tecnología, materiales de alta gama, con el fin de mantener una buena salud bucal y fidelizando a nuestros clientes. Y recuerden, amigos, que verte sonreír es nuestro compromiso. En Girón, el consultorio jurídico del abogado Cristian Ochoa Carchi atiende trámites civiles, penales, de tránsito, singularización de terrenos, llenado de formularios de visas y más diligencias legales. Estamos a su servicio en la calle Abdón Calderón y Antonio Flores Quina. Contactos al celular 098-723-6312. Nos acompaña Juan Quitiusaca, él, como conocemos, es uno de los promotores iniciadores del club formativo La Academia, dirigió también por algún tiempo y al momento se mantiene como directivo. El club La Academia, en su afán de llegar más y más alto, hace pocos días se encontró con otro inconveniente. Vamos a conversar con Juan sobre él mismo. Coméntenos, Juan, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Buenas noches, Eloy. Bueno, es un tema a nivel nacional conocido más que todo. Fuimos, como quien dice, víctimas esta vez de algo premeditado, como fue la no presentación del equipo de Galápagos al encuentro de vuelta de los cuartos de final. Ellos ya, como un equipo más con experiencia y sus dirigentes también ya más al tanto de todo lo que es el reglamento, supieron que al no presentarse solo perdían por 3-0 y no había ninguna sanción más contundente contra ellos. Dicho marcador les ayudó, ya que sacaron una ventaja de 6 en la ida y fue suficiente para clasificar a las semifinales. ¿Esta situación no está contemplada en el reglamento? En el reglamento no contempla la fase de que es eliminación directa ya entre dos equipos, lo que llamamos los playoffs. Eso es un vacío en el reglamento. Y es por eso que en nuestras apelaciones que hemos tratado de hacer nosotros, no tenemos de dónde, como quien dice, agarrarnos para que podamos, que nuestra apelación sea tomada en cuenta. Bueno, y de eso también ellos han hecho honor, diríamos, puesto que no han dado paso a estas apelaciones a pesar de una cantidad de reclamos que se ha hecho, uno por parte de la gente de Girón, de ustedes como directivos y gente de otros lugares también que ven como injusto, puesto que no puede darse una situación así de que sin jugar, si el objetivo de los equipos es el juego, que sin jugar pasen. Claro, ciertamente en el CONFAS últimamente se está dando ciertos malestares hacia los clubes, ya que en este último tiempo se viene con la molestia acerca de que un presidente de un club no puede ser parte del cuerpo técnico. Y es por eso que ahora, si es que usted es presidente y parte del cuerpo técnico, no puede asistir a las reuniones del CONFA, cosa que en los otros años era normal. Ahora con un comunicado directo ellos dicen que no pueden, e incluso no pueden ni firmar los oficios porque constan como parte del cuerpo técnico. Es por esto que en nuestra última apelación nos vieron esa falla que, es, en este caso, mi hermano Milton consta como preparador físico y no dieron paso a nuestra apelación. Entonces, primero comenzó a nivel local los reclamos, luego a nivel nacional y ahora hasta en el extranjero se mostró el malestar de todo este inconveniente aquí en el Ecuador. ¿Ya les han dado a ustedes una respuesta a estas apelaciones que han planteado? Sí, las apelaciones que hemos mandado siempre nos comentan y nos pasan al email, pero son apelaciones no válidas por parte de nosotros, ya que, como les supe manifestar, por falta de argumentos que nosotros, o sea, ese reglamento no dice nada
Entonces, nosotros no podemos apelar porque ellos aplican el reglamento y no hay más. La CONFA es una entidad adscrita a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Ha habido algún pronunciamiento a lo mejor de la federación? Porque no creemos que esto a nivel profesional también se den o puedan usarse este tipo de actitudes, de estas artimañas para pasar a otra ronda. Claro, por medio de las redes sociales yo creo que tuvo una acogida muy grande nuestra publicación acerca de esto, y gracias a ustedes también como medio de comunicación y a mucha gente que es allegada al club, lo hizo muy grande por medio de las redes sociales y definitivamente llegó a la Federación del Ecuador. Pero no hemos recibido ningún comunicado de por parte de ellos, ningún apoyo, nada. Solo quedó en manos del CONFA, de la Subcomisión de Disciplina, y la mayoría ahí en el CONFA son conscientes, porque incluso las palabras del presidente Elmir Carmantilla fue que si fuera por parte de él estuviera el equipo Galápagos eliminado, e incluso tendría la posibilidad de perder la categoría, pero como todo esto se depende a la subvención de disciplina y ellos a un reglamento, es que no se puede hacer nada. Se ofrece al menos a lo mejor rectificar para futuras ocasiones, porque esto ya a lo mejor conocemos ahora porque se trata del equipo local. No sé con anterioridad qué es lo que ocurriría, habrán este tipo de falencias, de vacíos, porque esto no hace daño solamente al club Girón, al club del Cantón Girón, sino que esto deja un precedente negativo para el deporte, para la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol, que tiene tantos problemas, actos de corrupción a nivel mundial. Entonces estas situaciones no podrían seguirse dando ahí. Así es, bajo estos precedentes yo creo que por obligación les va a tocar rectificar dicho reglamento. Lastimosamente fuimos nosotros los afectados, los primeros afectados, creo yo, y esperamos que cambien, porque este tipo de artimañas no se pueden seguir usando para en posteriores campeonatos para seguir avanzando las fases. ¿Cómo está el equipo de la academia con esta situación? Bueno, les soy sincero, los jugadores están un poco, como quien dice, no desmotivados, pero golpeados por dicha, porque el esfuerzo. Creo que somos el único equipo en el país que entrena 4 días a la semana. Y no creo que, no es por nada, pero yo creo que ningún otro equipo vive la pasión del fútbol sala como nosotros. Entonces es ahí cuando más, donde nosotros ponemos más pasión, es donde más nos duele que nos golpeen. ¿Por qué? Porque hubiéramos preferido perder en la cancha y más no en la mesa. Bueno, y eso es el sentir de muchas personas con las cuales hemos conversado, de que se pierda. El fin primordial de estos campeonatos es el juego, el demostrar quién acierta más goles a su equipo contrincante. Ese es el fin, pero no avanzar sin haber jugado, que no es incomprensible para muchas de las personas. Ahora, el objetivo, ¿a dónde se centra de la academia? Bueno, como le decía, al principio nos desanimó, ¿no? Como quien dice, tanto esfuerzo, tantas energías invertidas, dinero invertido, todo esto para que en algo como esto se nos dejen en la nada y comenzar desde cero, desmotivó tanto a jugadores como a dirigentes. Pero a lo que va pasando los días, en vez de desmotivar esto, nos está dando fuerzas para demostrarles que no solo la academia, sino que con Girón no se puede jugar así. Entonces estamos centrados como dirigentes, como jugadores, para en este campeonato de clausura dar del todo de nosotros y que estas cosas no vuelvan a ocurrir y que tengan presente con quién en este caso se metieron, porque se metieron con un pueblo. Como yo les dije, ellos, tal vez a los otros equipos, para ellos es un simple campeonato, pero para nosotros estamos viviendo un sueño aquí en lo que es Girón. No se conoce de que haya representación de cantones, sino siempre equipos que se forman dentro de las grandes ciudades. Sí, en la Serie A regularmente son de las ciudades, pero últimamente los que ascendieron de Serie B lo era Naranjito, lo era también Divino Niño, creo que son de cantones, pero son equipos que recién salieron junto con nosotros. Entonces, se vive más porque cada equipo abarca atrás un pueblo. Entonces, y esa diferencia de los equipos de ciudad, ya que no son muy conocidos, pero en cambio
Todo un pueblo está con cada equipo de nosotros y es ahí donde la pasión pega más. Bueno, y era evidente la cantidad de personas que acudían al Coliseo aquí en el Cantón Girón, a diferencia de otros lugares, de que llegaba el equipo, a lo mejor dos, tres acompañantes y nada más. Y aquí se movilizó toda la ciudad, la barra mismo que se conformó y otras cosas, las chicas. Bueno, es unos adelantos que a lo mejor queda con una lección, una experiencia, pero que asumimos va a ser mejor de acoger esta lección para tener mucho más énfasis y proyectarse con mayor fuerza, Juan. Claro, nosotros en el CONFA, entre nosotros y Naranjito, conocen como las mejores sedes del país. Y por no menospreciar a las otras, pero Girón yo creo que es la mejor sede. 400, 300 personas por partido, la cancha que tenemos. Últimamente ya estamos formando a las chicas de AKD. Son un grupo de amigas que nos quieren apoyar a nosotros para hacer un show de entretiempo. Todo esto se suma y yo creo que en ninguna sede del país van a encontrar esto, solo en Girón. Entonces es ahí donde ellos deben mentalizar también dónde el fútbol sala está creciendo más rápido, a pesar de que tenemos solo un año. Bueno, esperemos que estos nefastos intereses, estas nefastas decisiones, estas nefastas prácticas deportivas, antideportivas, sería el término correcto, no empañen el querer reaccionar de muchas personas, el quererse involucrar en el deporte y en el fútbol sala, sino más bien se deseche a todas las personas que quieran meter la mano en el deporte, pues deberían ser separadas para el bien de toda una nación. Así ahora es. Ustedes están haciendo también el llamado ya a la categoría sub-20, Juan. Sí, como recién este campeonato pasado, la sub-20 lo afrontamos solo con 8 jugadores, cosa que hizo mal al equipo ya que no teníamos muchos cambios. Ahora nos toca más viajes a Guayaquil, partidos locales tenemos, y se van a sumar a la Serie A 3 equipos más. Va a ser un campeonato relámpago, porque el reglamento dice que en la Serie A deben estar 16, actualmente somos solo 13. Entre esta semana y la otra van a jugar un relámpago para que suban 3 más. Y bueno, dependiendo de la zona que suban, nos tocará bien para nuestra zona con el Guayas o bien contra la zona de Quito y allá. ¿Se mantiene en la Serie A el equipo? Claro, nosotros nos mantenemos igual. Y como es una tabla acumulada, estamos entre los primeros ya por la cantidad de partidos ganados y todo eso. Entonces, ahora como vamos a tener más partidos, nosotros estamos haciendo un llamado. Nuevamente no tenemos la acogida local en la categoría sub-20, ya que ningún muchacho de Girón se ha llegado a probar. Y bueno, no nos queda más recurrir que a Santa Isabel, que es el cantón cercano, ya que pensamos hacer una convocatoria en Santa Isabel y poder pedir el Coliseo de Santa Isabel para hacer unas pruebas allá directamente. Ya. Yeah. ¿Para cuándo esto? Estamos planificando para la próxima semana, no sé qué día, pero tenemos todavía que coordinar todo esto para ya, yo creo que en menos de un mes comienza el campeonato clausura ya. ¿Algo más que informar, Juan? No, todo. Bueno, primeramente a todo Girón, a muchas personas que nos han ayudado, el abogado Cristian Ochoa nos ha estado ayudando para acerca de estos trámites, Rodrigo Garzón, una persona que siempre ha estado en contacto con nosotros al pendiente, usted mismo Eloy, muchas gracias. Tal vez es el dolor de un pueblo, pero no nos ha matado, sino que creo que ahora nos va a hacer más fuertes. Un poco nos cuesta ganar experiencia a base de esto, pero ya vamos más preparados para lo que es la etapa final. Muy bien, gracias a Juan. Y nosotros vamos a una pausa, regresamos enseguida con más informaciones.
podemos empujar. Hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. Y por un solo pago. Pero mamita, le tengo un adaptador en el cual usted puede ver toditita su novela y programa de televisión. ¿En serio? En serio, paisana. Conectas el cable a la tele y listo. ¿Cuánto cuesta? Mira, para ti, mamita, $100 nomás cuesta. Un solo pago y nada más. Jura, jura. Te lo juro, paisana, vas a tener acceso a 200 canales y esto te va a servir para a ver, dame, todas dame. Tus novelas. Alto, 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 alto. No te dejes estafar. Estos equipos dejan de funcionar al poco tiempo y pierdes tu dinero. No le hagas caso a este sabido. Alto, no seas parte de la piratería. Contrata este servicio con empresas autorizadas. Este es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Ágil Rent, emprendimiento gironense para brindar un servicio eficiente de renta car. Le ofrecemos vehículos automáticos y estándar. Por temporada vacacional, kilometraje ilimitado. Visítenos en la calle Antonio Flor y Córdoba esquina, frente a la iglesia. O llámenos al celular 099-803-5962. Ágil Rent, rápido, fácil y seguro. Su vehículo en Girón. Mientras damos o presentamos la siguiente nota, esperamos dos llamadas telefónicas al 2275-573 y serán acreedores inmediatamente a un gorro cortesía de La Hueca Restaurante, localizada en la avenida Girón Pasaje, a 20 metros del semáforo. A ver, el 2275-573. Más con más informaciones. El GAD Municipal de Girón, en conjunto con los presidentes de los GAD parroquiales de San Gerardo y La Asunción, además del presidente de las comunidades periféricas y el cuerpo edilicio, al frente con el presidente de la Comisión de Presupuesto, Javier Delgado, y demás concejales, concluyeron las visitas a las comunidades desarrolladas desde el 19 de julio al 12 de agosto, en la que se desarrolló la priorización de obras de acuerdo a las necesidades de la población. La directora de Planificación Municipal dio detalles de la actividad y anunció el desarrollo de una actividad similar para, en el centro cantonal, decidir cuáles serán las obras de impacto cantonal. Por decirle, en las periféricas, efectivamente, el 31% de las comunidades priorizaron como obra la vialidad, mantenimiento vial, pasos de agua, seguido por lo que son las obras de infraestructura básica, como son arreglo de canchas, casas comunales, ese tipo de cosas. En lo que es la San Gerardo, el 61% priorizó como obra el alcantarillado, seguido por lo que es el sistema de riego, con un 16.56% de su presupuesto. En la parroquia La Asunción, el 51% priorizó como obra el alcantarillado, seguido la infraestructura comunitaria, como son casas comunales, canchas y demás. Efectivamente es así, nosotros como municipio nos hubiera encantado, nos encantaría que las concurrencias vengan con el presupuesto, pero como hemos sido desatendidos en la administración anterior, con el gobierno provincial anterior, ahora hay un acercamiento bueno, con el prefecto actual hay el ofrecimiento de apoyarnos y de cumplir ellos lo que son sus competencias exclusivas. Se hace el convenio de concurrencia, lo tenemos firmado ya con la prefectura de la SUAY para ejecutar lo que es la vialidad, proyectos productivos y riego para este año 2019. Se firmó el convenio el 25 de junio. Realmente nosotros tenemos el convenio de concurrencia, pero no tenemos con el presupuesto. Y efectivamente nos hemos visto en la necesidad, en la obligación de nosotros destinar parte de nuestro presupuesto, que sí, efectivamente deberíamos destinarlo para lo que son a nuestras funciones exclusivas, agua potable, alcantarillado, pero al ser la vialidad una prioridad para las comunidades, hemos invertido el presupuesto para lo que es la ejecución el mantenimiento vial principalmente y pasos de
agua. Nosotros estamos terminando lo que sería el mes de agosto. Nosotros, nuestro plan operativo anual lo tenemos planificado hasta el mes de diciembre, entonces estamos en proceso de ejecución. Justamente ahora en las visitas que hicimos a estas asambleas comunitarias para priorizar el presupuesto participativo 2020, se les dio a conocer esto. Nosotros estamos, le vuelvo a repetir, dentro de nuestra planificación. Lo que es obra física, tenemos un avance del 63%, no está incluido la vialidad efectivamente, todo el paquete de vialidad lo estamos ejecutando en estos meses que sobra de que se culmine el año. Bueno, también recordarles que el presupuesto participativo, el presupuesto como tal, nosotros como municipio no disponemos desde el primer día del mes del año, lo disponemos aproximadamente por los meses de marzo, entonces a partir de esa fecha nosotros ejecutamos las obras de nuestros presupuestos. Invitarles, tenemos que hacer priorizar las obras de impacto cantonal, eso lo tenemos que hacer con los barrios urbanos, entonces lo vamos a hacer el 6 de noviembre y quedan cordialmente invitados. Como les decía, son momentos de participación, son momentos en donde la comunidad da a conocer sus necesidades. Tenemos nosotros como municipio obras que les vamos a dar a conocer, las obras que se tienen proyectadas están enmarcadas en lo que es nuestro plan de desarrollo y ordenamiento territorial vigente, dentro de lo que es el plan del actual alcalde de la administración 2019-2023, lo que está también dentro de lo que es el plan nacional de desarrollo. Una obra 1 y 2, de acuerdo al presupuesto que tenemos para ejecutarlo. En este caso es aproximadamente $254,000, pero obviamente para las obras que se prioricen realmente el presupuesto no nos va a avanzar y eso lo tenemos que hacer con gestión con alguna otra entidad del BEDE o algún otro ente que nos pueda facilitar lo que es el presupuesto. El señor alcalde ha hecho ya el acercamiento con el señor prefecto, la competencia exclusiva es del gobierno provincial. En todo caso, este trabajo tenemos que hacerlo conjuntamente, gobierno provincial, GATS parroquiales, gobierno municipal, y también tienen que estar presentes los presidentes, los representantes de cada una de las comunidades. Un herido leve y daños materiales dejó un accidente suscitado en Portete la tarde del miércoles 21 de agosto. Pasadas las 14 horas en el kilómetro 24.5 de la vía Cuenca-Girón Pasaje. Una camioneta chocó contra un poste de luz y posteriormente se salió de la carretera. El incidente provocó la suspensión de energía eléctrica y sistemas de comunicación en Girón. Personal de bomberos de Girón acudieron al sitio y atendieron a un paciente policontuso, quien había salido del vehículo siniestrado por sus propios medios. Tras ser atendido por paramédicos, se negó a ser trasladado a una casa de salud para una valoración más rigurosa. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador se hicieron presentes para intentar organizar el tránsito. Sin embargo, ante la falta de una adecuada señalización, hubieron vehículos que se chocaron contra los cables eléctricos que estaban en el piso y pendidos de los postes, manteniendo un peligro inminente, mencionaron testigos. Y la semana pasada tuvimos varios reclamos de ciudadanos por constantes apagones de la energía eléctrica. No fueron duraderos, pero con todo apagaban los equipos y esto produce daños a los mismos. Se pidió a través de Twitter una explicación, sin embargo, jamás se dio ninguna respuesta. Los datos que maneja la policía en Girón con respecto a actos delictivos dista de lo que generalmente se conoce y comenta en la calle. A decir del jefe del distrito de policía, mayor Luis Puga, no todas las personas denuncian los hechos y ello perjudica e impide que se puedan investigar los casos. En el siguiente informe, el gendarme da a conocer las estadísticas comparativas de delitos entre enero a agosto de los años 2018 y 2019. De inmediato, el informe. En lo que es el Cantón Girón, nosotros contamos con 25 servidores policiales. De esos 25 servidores policiales, 2 son policía judicial y 4 son de tránsito. Y los demás se dedican a lo que es la situación preventiva y el servicio urbano. Como datos estadísticos, nosotros tenemos, para compararle con el año 2018, desde el 1 de enero hasta la fecha, hasta el 20 de agosto del 2018,
Nosotros el año anterior en lo que es robo a personas teníamos en un total de 8 denuncias. En lo que va del año, en la misma fecha, tenemos 10 denuncias. En lo que es el robo de accesorios o autopartes de vehículos, el año anterior tenemos 7 denuncias, este año tenemos 9. Robos a domicilio, el año anterior teníamos 32 denuncias y este año tenemos 17 denuncias. El robo a unidades económicas engloba todo tipo de negocio. El año anterior, hasta lo que va de la fecha, tenemos 8 denuncias y este año tenemos 7. En lo que es robo a motos, el año anterior teníamos 5 denuncias, en lo que va del año tenemos 1. En lo que es robo a carros, el año anterior teníamos 3 denuncias, este año tenemos 4. Y en lo que es el robo en carreteras o en los ejes viales, el año anterior teníamos 1 hasta la fecha y este año no tenemos ninguna. En total, para globalizarle en estos 7 delitos que le acabo de nombrar, en el año 2018 hasta la fecha teníamos 64 denuncias. Este año tenemos 48, quiere decir que hemos tenido en denuncias 16 delitos menos. En lo que corresponde a las muertes violentas, el año anterior teníamos hasta la fecha 2 muertes violentas, este año también contamos con 2 muertes violentas, pero en todo lo que es el Distrito Girón. Un caso sucedió en una de las parroquias del Cantón Santa Isabel, y el 27 del mes anterior acá en el vecino Cantón San Fernando. Lógicamente, o sea, nosotros nos manejamos con estadísticas o cuadros estadísticos o las denuncias que se presentan en fiscalía, ¿no? Lastimosamente, hay gente que no denuncia los robos, no denuncia un sinnúmero de situaciones. Pero tenemos que entender que nosotros como policía no podemos investigar algo que no se denuncia. Es decir, si alguna persona ha sido objeto de robo, si no la denuncia, ¿cómo nosotros podemos investigar? La percepción de la ciudadanía puede decir, no, es que no denuncio porque no hay algún resultado, pero el problema es que si no hay esa denuncia, nosotros no podemos realizar una investigación o tomar algún correctivo a esa situación. Y prácticamente se nos complica, ¿no? Se nos complica primero porque de pronto no tenemos un dato real de la situación delictual. Y por el otro lado, el aspecto de la investigación, no podemos nosotros investigar algo que nadie ha denunciado. O sea, si alguien no denuncia algo, es como que no existiera. Bueno, hay estudios a nivel inclusive internacional y somos catalogados un país demasiado permisivo. Nosotros como ciudadanos podemos ver muchas cosas, observar muchas cosas y nos convertimos, al callar eso, nos convertimos hasta en cómplices del agresor, por así decirlo. Muchas de las veces vemos que al lado de nuestra casa o en nuestro vecindario existen niños que son agredidos por sus padres o por cualquier miembro de la familia, pero no nos queremos meter en eso porque pensamos que es responsabilidad de los padres cómo educan a sus hijos y estamos muy equivocados en esos temas. O podemos observar violencia intrafamiliar a mujeres que son agredidas por sus esposos, pero simplemente si ella no lo denuncia, yo como vecino, ¿yo por qué lo voy a hacer? O de pronto observamos que nuestro vecino se va de viaje, deja su vivienda abandonada. Y podemos ver vehículos que estén andando por el lugar que no sean de acá, pero mientras no me roben a mí, no importa que sea el vecino, ¿no? Entonces nos falta ese cambio de pensamiento, de mentalidad que nosotros debemos hacer país, debemos ser solidarios con las personas, por lo menos que conviven cerca de nosotros. Hay muchas veces, aquí sabe la gente, es un cantón pequeño, es un pueblo pequeño, por así decirlo, y sabemos, cuando vemos un vehículo desconocido que está sin placas, que vienen de otros lugares con placas diferentes, y sabemos que no son de aquí, pero sin embargo, no nos interesa. Pero si nos pueden alertar a nosotros y como policía hacer una llamada y decir, mire, ¿sabe qué? Estamos viendo una camioneta que está con 2, 3 ocupantes que no son de aquí, es de placas tal, son tales características. Para nosotros tratar de salir y ubicar a sus vehículos, abordarles y preguntarles qué están haciendo acá. De pronto ahí podemos ir limitando un poquito el cometimiento de estos delitos, ¿no? Pero si no tenemos esa ayuda, no tenemos ese respaldo, el trabajo de nosotros no va a reflejar ese 100% de seguridad que como ciudadanía queremos.
Lastimosamente, de pronto para reconocer esa falencia, nosotros aquí para el Cantón Girón contamos con un patrullero y dos motocicletas. Pero hay ocasiones que tenemos, como le dije, o sea, ir a verificar violencias intrafamiliares que son fuera de aquí del cantón, porque tenemos las parroquias aledañas donde tenemos y el patrullero se desvía de su responsabilidad a veces por una, dos horas. Y eso es lo que nos limita un poco en poder reaccionar en ocasiones de la manera que quisiéramos hacerlo, ¿no? El personal sí tenemos un personal adecuado como para poder responder a las exigencias. Lo que nos falta es el parque automotor, que es lo que siempre tenemos inconvenientes. Bueno, nosotros tenemos dos canales de llamado, ¿no? El EQ911 y el número directo de acá de la Policía de Girón. Y para mí más efectivo es el llamado que hacen directo las personas de acá donde nosotros. 115. La seguridad no solo es responsabilidad nuestra, sino de todos. Autoridades, policía y comunidad. El tema de seguridad no solo engloba o no es solo responsabilidad de la Policía Nacional, manifestó el mayor Luis Puga, jefe del Distrito de Policía de Girón, que abarca a cuatro cantones. Puso como ejemplo dos casos que son de alta incidencia en nuestro cantón y cuál podría ser la forma de actuar en comunidad para tener resultados positivos. Además, se refirió a las limitaciones que tienen los uniformados en el ejercicio de sus funciones. Muchas de las veces o la ciudadanía tiene esa percepción, ocurre el delito, ocurre el robo, porque la policía no trabaja, porque la policía no hace nada, porque a la policía no se le ve. Entonces, el hablar de seguridad directamente es responsabilidad, por así decirlo, de la Policía Nacional. Y son conceptos equivocados que tenemos como ciudadanía, porque no es solo responsabilidad de nosotros. La seguridad es responsabilidad de todos, de los ciudadanos, de las autoridades, de muchas instituciones. Por ponerle ejemplos, ¿no? Acá nosotros tenemos mucho problema con la violencia intrafamiliar. Pero cuando existe la denuncia de la violencia intrafamiliar, Fiscalía lo que hace, toma la versión y le da una protección a la víctima. Nos hace llegar la documentación y nosotros brindamos esa protección posterior a la agresión para seguir evitando que esa víctima siga teniendo estos problemas. Pero la situación tiene que ir más allá de simplemente darle esa protección a la víctima. O sea, hay que tratar de hacer algo contra el victimario. De pronto se me ocurre la Fiscalía oficiar al Ministerio de Salud para que esa persona se presente a recibir algún tipo de tratamiento psicológico, o de pronto si está inducido en el tema del alcohol, tratarle de dar una ayuda al victimario. La llamada a corregir esto es Ministerio de Salud, para tratar de proteger no solo a la víctima, sino ayudar también al victimario. Le pongo otro de los ejemplos. Nosotros tenemos bastante llamadas de auxilio para retirar libadores de las calles. Aquí Girón se caracteriza por eso, porque de pronto no tiene lugares para que las personas vayan a un local, a un bar, a algún lugar, como hay en otros lugares, ¿no? Y la gente se dedica a libar o a beber o a consumir alcohol en las calles. Porque las personas que habitan ahí llaman y dicen, mire, están tomando al pie de mi casa, no puedo entrar, hay borrachos, me piden dinero para poder yo pasar, para poder salir, y es molestoso, en verdad. Entonces nosotros tenemos que acudir a hacerle retirar, y hasta ahí llega el trabajo de nosotros. O sea, no podemos ir más allá de eso. No hay legislación. Entonces, se podría tomar otra acción por darle otro ejemplo, como municipio. Sacar alguna ordenanza municipal donde se emita una multa a la persona que ingiera bebidas alcohólicas en la vía pública. Entonces, es donde le va a doler a la persona que comete ese tipo de acción. Pero eso no podemos hacerlo nosotros como policía. Una ordenanza municipal con gente que trabaje en el municipio o personas que sean contratadas por el municipio, con el apoyo de nosotros, por último. Vamos a ver que usted está libando, hay una ordenanza municipal, usted no puede beber en la vía pública, le dan una citación, una multa económica, y va a ver que vamos a reducir. De pronto ya las personas que no acaten esta disposición son ya las personas que están alcoholizadas.
son los alcohólicos. Muy aparte de eso, hemos visto ya casos muy relevantes a nivel nacional, acciones o procedimientos que han tomado policías y qué les ha repercutido a ellos en sus carreras. Entonces, de pronto esto limita un poco el accionar de muchos funcionarios policiales, porque están con esa percepción de que si hago algo o me extralimito en tomar mi procedimiento, puedo tener algún tema legal yo como funcionario público. Y le escuchamos ya a la ministra del Interior el respaldo que daba al policía que tuvo el problema en el caso del asalto a la esposa en Quevedo. Entonces ya estamos observando un tipo de discurso que da el respaldo al policía, y eso es lo que necesitamos nosotros. O sea, no el ataque de la ciudadanía, no el ataque de nuestras autoridades, sino esa unión, esa cohesión para que esto pueda funcionar, ¿no? Con respecto a estos temas de seguridad, Lito Crespo escribe en nuestra cuenta de Facebook: las personas del campo trabajan día a día para tener su ganado. La mayor parte de personas son de la tercera edad y por la poca seguridad que existe, muchas personas les han robado sus ganados, lo cual deja una inversión perdida y como también sentimentalmente de sus animales. Debería construirse controles o poner cadenas en las entradas a las comunidades y trabajar junto a las instituciones pertinentes para frenar este problema que deja mucho que desear de las autoridades muy pasivos. Y como también sabemos que el robo de viviendas ocurre muy seguido, y en emergencias la respuesta de la policía es muy demorado. Desearía que trabajen pensando que a todas las personas cuesta trabajo tener sus animales y cosas. Vamos a otro tema de informaciones. En el hospital de Girón Aida León de Rodríguez Lara se cumplió el acto de posesión del nuevo director, doctor Alex Torres, quien después de un año volvió a las funciones. Existe optimismo por cuanto se espera que se concreten proyectos pendientes. Estuvo presente el coordinador zonal 6 de salud, doctor Julio Molina, quien tuvo palabras de satisfacción por el hospital gironense y cómo se lo cataloga a nivel nacional. Reciban la más bienvenida a nuestra tierra, que es Girón, donde tenemos uno de los mejores hospitales básicos a nivel nacional. Creo que el trabajo que han venido haciendo los anteriores compañeros, Alex lo va a seguir realizando de la mejor manera. Jura por la patria y por el pueblo ecuatoriano que cumplirá fielmente con las obligaciones a su cargo y representará a nuestra institución con responsabilidad y honor conforme a la Constitución de la República y la ley. Seguro. Bueno, primeramente agradecer a Dios también por esta oportunidad que me brinda, este nuevo reto, un nuevo camino por recorrer en esta nueva gestión llena de inquietudes, de sentimientos, de proyectos por concretar, con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, ¿no?, y de todos los sectores sociales que de una u otra manera han aportado para que este hospital sea hoy en día lo que es, ¿no? Todo ese prestigio que hemos ganado como Hospital de Girón a nivel no solamente del cantón, sino de todas esas comunidades, cantones, aledaños, y al igual que las provincias que también acuden acá. Eso ha ayudado y ha aportado que nuestro hospital sea un hospital de referencia, ¿no?, para todos estos cantones, al igual como les indicaba, de todas las provincias, de la costa, de parte de Loja. Desde ahorita pongámonos la camiseta del Hospital Aida León de Rodríguez Lara. Todos los compañeros que hacen parte del hospital, de segundo nivel, compañeros de primer nivel de atención. Y como les digo, compañeros, aunar esfuerzos. Y la idea es seguir trabajando, ¿no? Y lo que dice Alex es cierto, este es uno de los mejores hospitales básicos que hay en toda la zona 6. Realmente hemos hecho un caminar por las tres provincias y vemos el orden y la gestión que se nota ahí. Ustedes entran a un hospital y apenas recorren 2, 3, 10 metros, se nota la organización y la gestión. Como Comité Pro Defensa de la Salud del Cantón Girón, está conformado desde el año 2015, ante las vicisitudes que se tuvieron con los decretos del Ministerio, finalmente hubo este del año 2018, en donde se ratifica claramente, contundentemente, de que el hospital de nuestro cantón es hospital básico. En presencia de todos, entonces, hacemos la entrega, doctor Julio Molina, de este oficio para que, por su buena gestión, podamos, ojalá, en un tiempo no muy tarde, tener buenas respuestas para ir encaminados en esa consecución
del plan médico funcional que nosotros como Comité Prodefensa hemos sido testigos de su ejecución y de las necesidades, de las prioridades. Por ello, direccionamos específicamente a la parte de emergencia, que es el sector o el departamento más crítico de nuestro hospital. Los integrantes del Comité Pro Defensa de la Salud de Girón entregaron un oficio al director zonal de salud, en el cual manifiestan su trayectoria y la razón de su conformación. Además, solicitaron se considere el plan médico funcional y la urgencia de adecuar la sala de emergencias. El director zonal se refirió a esos temas y dio esperanzas. Como es de conocimiento de las autoridades y la ciudadanía en general, el Comité Pro Defensa de la Salud se conformó para velar, apoyar y defender los intereses de nuestro hospital que tiene más de 40 años de existencia, sirviendo a diferentes comunidades y cantones fuera de la provincia de La Suay. Hasta el momento se han tenido importantes resultados con nuestro hospital, uno de ellos que se mantenga en la categoría de hospital básico con su autonomía administrativa y financiera, logrando un acuerdo ministerial emitido en el mes de agosto del año 2018, en el que claramente se indica y se ratifica al Hospital Aida León de Rodríguez Lara como hospital básico. En virtud de aquello, se comprometieron las autoridades de la Coordinación Zonal a potencializar el Hospital de Girón, en base a los estudios realizados a través del Plan Médico Funcional y de Salud. Dicha repotenciación se iniciaría con la construcción de una nueva área de emergencia, ya que el existente no brinda las condiciones necesarias para cubrir la demanda de la población, al igual que otros espacios considerados dentro del plan médico funcional. Con este breve antecedente, de la manera más respetuosa, y aquí a nombre de todos los presentes, solicitamos a usted, como autoridad máxima de la salud de la provincia de La Suay, se digne contribuir con sus valiosas gestiones ante el Ministerio de Salud, tendientes a lograr que en el presupuesto general del Estado del próximo año se cuente con una partida presupuestaria para la construcción del nuevo edificio del Hospital del Cantón Girón, debiéndose dar prioridad a la construcción de la nueva área de emergencia. Tomando en consideración que la sala de emergencia existente resulta demasiadamente reducida frente a la gran demanda. Nombramiento del nuevo director del Hospital Aida León de Rodríguez Lara. Yo creo que el Hospital de Girón necesitaba estabilizarse en su dirección, en todo lo que es su organización y gestión, y por eso hemos pedido que el doctor Torres, que es parte de la Casa de Salud, sea el nuevo director. Él estuvo antes y se consiguió algunos logros para el hospital, tales como fortalecer como unidad ejecutora y también algunos proyectos de inversión que lograron dar sus frutos, como las salas de hospitalización, quirófanos. Y sí, o sea que nosotros pensamos que en el transcurso de este gobierno va a ser y mantenerse el director que está nominado el día de hoy. Acuerdo ministerial del 2018 como hospital básico. Hay un acuerdo ministerial de por medio que determina que el Hospital de Girón sea un hospital básico, que sea autónomo en su gestión y autónomo en su presupuesto también. Eso no está en tela de duda, sino más bien lo que queremos es fortalecer ese hospital, que su plan médico funcional y la parte que requiere, que es la ampliación de la emergencia, se pueda dar. Estamos con disposiciones del Ministerio que hasta fin de este año no se hagan inversiones, pero creemos que en el 2020 sí se puede conseguir la ampliación de la emergencia. El Comité Pro Defensa de la Salud de Girón y el Plan Médico Funcional. Sí, sí, eso está validado y por eso está en su médico funcional el proyecto de la ampliación. En el caso del Comité, yo creo que es necesario la coparticipación comunitaria y también la corresponsabilidad. Este hospital es de la gente, los funcionarios somos de paso. El Ministerio está para facilitar la satisfacción de las necesidades de la gente. Así que nuestro acompañamiento más bien al Comité de Salud, que es el principio y fin de toda acción de salud pública. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además, estamos en Cumbe, San Fernando,
Fernando Ichumblín. En Ajengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Patiño Odontología, desde el año 2008, nuestra misión es brindar servicios de óptima calidad enfocados en la educación continua de nuestros profesionales, utilizando equipos de última tecnología, materiales de alta gama, con el fin de mantener una buena salud bucal y fidelizando a nuestros clientes. Y recuerden, amigos, que verte sonreír es nuestro compromiso. Una comunicación que nos envían del GAD Municipal de Girón. Dice, la resolución 01-2019 vigente desde el 15 de mayo del presente año tiene por objeto la rebaja del 20% de la remuneración del alcalde. Anteriormente 3.220 y en la actualidad 2.576 y el 10% de la remuneración de los directores departamentales y procurador síndico de $2,041 a $1,837. Mediante ordenanza vigente, los concejales perciben el 50% de la remuneración del alcalde. Por tanto, el sueldo de los concejales en la administración anterior fue de $1,610 y con esta resolución el sueldo actual de los señores ediles es de $1,288. Los recursos obtenidos de esta resolución administrativa desde mayo a diciembre de 2019 sumarán $31,051.02, mismos que se han destinado a la inversión social y deportiva en los siguientes programas. Intervención para el envejecimiento activo de los adultos mayores del Cantón Girón, en el GAD Solidario, tratamiento ambulatorio de adicciones, atención a niños en la Unidad Educativa Especial Municipal Girón, proyectos deportivos. Total de la distribución de acuerdo a la resolución 001-2019 es de $31,051.02. Continuamos nosotros con más informaciones. La tasa solidaria mantiene en expectativa toda la provincia de La Suay, en virtud que como oferta de campaña el actual prefecto Yacu Pérez ofreció eliminarla. Existen opiniones en favor, principalmente de la ciudadanía y transportistas, en tanto que alcaldes y presidentes de las juntas parroquiales se mantienen con opiniones divididas. El alcalde de Girón manifestó que mientras se entreguen igual o más los recursos, apoyaría la propuesta de Pérez. Hoy vamos a conocer cuáles son los criterios de los presidentes de las dos juntas parroquiales de Girón. Bueno, en este tema nosotros yo creo que más bien llamamos a la sensibilidad del señor prefecto, a la sensibilidad del resto de población, incluso a nivel de la provincia, diría, porque en realidad yo creo que con todo este sistema de que no hay recursos a nivel de país, un ejemplo, esta es una tasa ya adquirida, un impuesto adquirido que de 10 años incluso, creo que es un modelo que se ha implementado y si es que implementamos haciendo una reforma a las ordenanzas que existen sobre la tasa solidaria, lo mejoraríamos mucho mejor, incluso no se cobraría demasiado, porque algunos dicen que están cobrando demasiado, ¿no?, a los carros. Entonces, en este caso habría que hacer esta reforma que han planteado y ya está hecha más bien en el Conajopare, que se ha hecho algunas observaciones en este caso. Yo creo que en realidad quizás no solo al tema de René Lucero, sino más bien a nivel de provincia hay presidentes de juntas parroquiales que nos hemos reunido a nivel de provincia. ¿Por qué? Porque hemos sido autores y gestores de esta tasa solidaria, digo, porque cuando hace años estuvimos, nosotros también fuimos conociendo un modelo de otra provincia. Un ejemplo, usted va a Tungurahua, encuentra ya vías asfaltadas a las comunidades, a los sectores, ¿no? Entonces, ¿por qué no acá hacer una reforma e ir empezando ya por lo menos un kilómetro de lastrado o algo así, que digo, de pavimento también, ¿no? Eso es una de las propuestas en la ordenanza, un ejemplo. Y yo en este sentido voy a ser muy claro y una opinión personal, y creo que como gobierno parroquial estamos en esa posición. Mientras el prefecto nos garantice los recursos, yo no tengo el problema de qué lugar venga, ya sea de la contribución de los vehículos por parte de cada uno de los usuarios, de los dueños, o a su vez si el prefecto nos garantiza dejar un recurso como un gasto ya corriente, un gasto que sea directo hacia las juntas parroquiales,
y me garantice el valor, el recurso, estaría yo apoyando a la moción del prefecto. Pero si no hay garantías de que ese recurso se mantenga, entonces, compañeros, yo creo que no podríamos accionar o tomar una decisión diciendo que se retire y si no tenemos la garantía de que se nos dé. En varios conversatorios que hemos tenido con el prefecto, él nos garantiza el mismo valor, incluso el planteamiento de él es eliminar esa contraparte que nosotros damos y nos estaría entregando el recurso líquido sin contraparte, y esa contraparte que el gobierno parroquial direccionaba a tasas solidarias estaría realizando obras que ya son competencias exclusivas de nosotros. Porque también hay que tomar en cuenta, la concurrencia nos dan a las juntas parroquiales, pero debería de venir con recursos una concurrencia. No podríamos nosotros seguir apostando, porque a veces para los gobiernos parroquiales ha sido complicado reunir esta contraparte que, de acuerdo a los kilómetros de la parroquia, es un significativo 25% del valor de la tasa solidaria. Ante sugerencias de personas que nos habían manifestado que nos demos una vuelta por el mercado o la plaza de ganado, ayer lo hicimos y esto es lo que encontramos. Veamos. Según el letrero exhibido en la calle Alberto Peñerrera dentro del espacio municipal, junto a Liga Deportiva Cantonal de Girón, donde se habilitó para la plaza de ganado, el comercio en Girón se desarrolla los domingos en el horario comprendido entre las 7 de la mañana hasta las 12 del día. Sin embargo, este domingo, hasta las 8 de la mañana, no hubo ninguna persona que llegara con su ganado para ofertar. Tan solo unas pocas estaban en espera de poder hacer algún negocio. Debe estar, más antes ya sabía haber bastante ganadito, ya sabemos, nosotros también temprano aquí, ¿no? Entonces ahora pues no se ve, pues no hay nada. La razón se desconoce a ciencia cierta, pero por conversaciones entre personas ligadas al comercio de ganado, se tienen hipótesis. No vienen, no sé por qué, a lo mejor están acostumbrados a vender así en campo, porque aquí de repente la traída les cuesta, pasar tiempo. Yo creo que a lo mejor en el campo pues, venden o no venden, quedan en el mismo pochero. Creo que eso es a lo mejor, por eso la gente no sale. El transporte del ganado es otra de las dificultades expresas. Claro, sé que es lejos. Pagar carrera también igual, más cuesta la carrera. Deber ir caminando está casi más. Por mi lado, pues casi hay 3 horas de caminar. Existe también el temor del cobro de impuestos que dicen se los habría anunciado por la ocupación del espacio, del cual manifiestan tan solo hay la planicie y unos corrales, pero carecen de otros servicios necesarios. A lo mejor. Por otro lado, pues decían que están yendo a cobrar un poco ya los alcabales, pero no sé, yo no hay oído lo que están, pero según comentarios dijeron así. Todavía no hay agua, no hay ningún servicio, pues no hay, de todas maneras. Estaba caro también el impuesto, creo que decían, yo también oí, no hay visto. La falta del comercio es progresivo, son años en que este lugar perdió su fama de plaza de ganado. Muy poco y en ocasiones nada de ganado, compradores ni vendedores. Hoy día sí no ha salido, ni un ganadito ha salido. ¿La semana anterior cómo estuvo? La semana anterior, sí, igual, no había nada, solo unos 2 chanchitos habían venido y ahí salieron, se fueron. 2 chanchitos que vendieron, nada más. Ya, a la vez está acabando. El criar ganado resulta caro y demorado, pero el costo que los pagan es bajo. Más de unos 3 años. De 3 años en adelante es para carne. Ya algo medio bueno, y ahí pues no es bueno nada. Como se ha ganado pequeño, pues, según dependiendo de la hierba, cuando hay buena hierba, desarrolla. Cuando no hay buena hierba, pues también igual no desarrolla, quedan pequeños, no vale. Si quisiéramos pues, que nos daría tal vez algún abonos, fertilizantes, quisiéramos nosotros tal vez. O también parece que hay agüita, parece que no hay agüita, tampoco hay como botales, nada, no hay como. Pasadas las 8 de la mañana, el espacio quedó vacío. Bueno, el saludo cordial a todas las personas que nos sintonizan a través de la internet en estos momentos. A Whisky Villavicencio, también Wilson Ordóñez. Rommel Alvear nos envía también un saludo, nítida la señal desde Jamaica nos manifiesta. Muy bien, Rommel, que lo disfrutes tu paseo.
Felipe Arce, Estefanía Clavijo, a todos un cordial saludo. Y para despedirnos, bueno, antes les recordamos que el GAD Municipal de Girón comunica la suspensión del servicio de agua potable en el sector de Cachiloma para este miércoles 28 de agosto en el horario comprendido entre las 8:30 a las 11:30 debido a la ejecución de trabajos de conexión de la tubería del tanque nuevo a la red de distribución que servirá de agua potable a Cachiloma. Recomendamos tomar las precauciones necesarias. Es un comunicado que nos han enviado desde la Municipalidad del Cantón Girón. Y también a los usuarios de Girón TV, Chabelo TV, tanto de televisión como de internet, les anunciamos que al iniciar el nuevo mes estaremos realizando los cortes de servicio a quienes estén adeudando sus respectivas planillas. Por favor, acercarse a cancelar y evitar estas molestias. Pueden cancelar también ahora a través de la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo. Para despedirnos, les presentamos un muy bonito tema, Fiesta Andina de Humberto Saltos, interpretado por el dúo Los Gatos desde el Cantón Chimbo, provincia de Bolívar.